Es una satisfacción para la Fundación Pere Tarrés y para algunas personas pues que estamos en la dirección de la misma, porque hace muchísimos años que conocemos a Ignacio Calderón y algunas de las personas que lo acompañan de la FAD, y valoramos mucho el trabajo que realizan y que de alguna forma complementamos, ¿no? Desde la acción preventiva de buena parte de la acción de la Fundación Pere Tarrés. Por tanto, en primer lugar, bienvenido, muchas gracias que hayas querido aceptar y desplazarte pues hoy expresamente a Barcelona para darnos esta charla. Estoy convencido, sin duda alguna, de la profundidad e interés del ponente que vamos a tener hoy el privilegio de poder escuchar. Es un referente la Fundación para Ayuda contra la Drogadicción y él, por el bagaje que ha ido tomando a lo largo de estos años, por la oportunidad de seguir los estudios que se promueven desde la Fundación que dirige e irlos integrando y complementando de alguna forma hasta hilvanar un discurso que considero de mucho interés. Y además un discurso no centrado exclusivamente en el problema de los tóxicos, sino con una amplia perspectiva social en la que enmarca esta problemática y de la que brevemente, desde que ha llegado, pues hemos ido escuchando algunas ideas, algunas aportaciones realmente muy interesantes. Pero no me corresponde a mí, sino a Begoña del Pueyo, hacer la presentación, solamente dar las gracias y empezar esta jornada. Buena tarde, bon profit. Yo, en primer lugar, lo que quería era agradecer a la Fundación Pere Tarrés por permitirme presentar a Ignacio Calderón. Me decía, no te pases, porque yo le comentaba que solo puedo presentarle desde el cariño. Y es que llevamos mucho tiempo conociéndonos, yo le admiro y profesionalmente he aprendido cosas de él. Para mí, su mayor virtud es esa energía, que claro, sus colaboradores dicen, bueno, a veces demasiada energía despliega, pero siempre va un paso adelante y eso yo creo que se transmite y que al final pues, los equipos funcionan como quien los dirige. De su currículum yo voy a dar tres pinceladas, decir que se licenció en Derecho por el CEU de Madrid, que luego hizo posgrados en Finanzas y en Gestión Empresarial en IES y en la Escuela de Organización Industrial. Ha trabajado en muchas empresas, en puestos directivos, ha estado en consejos. Solamente mencionaré dos de un buen número de ellas, que son pues, una pública como es el INI, el Instituto Nacional de Industria, y otra privada que es Electrolux. Igual no es de la que tienes mejor memoria, pero es la que yo he encontrado. Pero lo fundamental es que en 1992 se hizo cargo de la Dirección General de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, y ahí es de lo que yo puedo hablar y desde donde yo le conozco. El otro día, una colaboradora tuya me decía, a ver, si presentar a Ignacio Calderón es muy fácil, solo tienes que decir tres palabras: capacidad de trabajo, entrega y compromiso. Como me han dado, te lo digo de verdad, de su equipo. Y como me han dado un poco más de tiempo, a mí me gustaría ampliar esto. Algunas de las cosas ya están contadas, pero bueno, nuestra relación pues viene del año 92, de cuando él ingresó en la FAD y yo estaba en el programa Protagonistas con Luis del Olmo. Teníamos un espacio que se llamaba Todos contra las drogas. En ese momento era cuando las drogas causaban alarma social, cuando estábamos perplejos, cuando las familias no sabían qué tenían que hacer. Y en ese momento había muy pocas organizaciones de referencia, muy pocas organizaciones rigurosas. Y ahí estaba la FAD y ahí venía a explicarnos qué estaba sucediendo. A lo largo de todos estos años hemos seguido en contacto con la FAD y nos ha continuado explicando cómo se han transformado los problemas de las drogas, cómo ese fenómeno ha pasado de ser exclusivamente de drogas a, como él explicará después, es un tema de personas. Nosotros, en Protagonistas, luego cambiamos Todos contra las drogas por Padres sin Complejos, y la FAD ahora tiene un hijo pequeño o muy grande ya, se está haciendo, que es el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, que supongo que también les hablará
sobre él. Yo creo que Ignacio Calderón, o alguna vez que lo hemos comentado, siempre ha pensado, los medios de comunicación son un aliado estratégico para transmitir, para comunicarnos con la sociedad y para enviar mensajes de prevención. Y por eso en la FAD se ha cuidado mucho este aspecto. Y en algunas organizaciones, lo digo porque como periodista valoro mucho tener información cuando la necesito. Y una cosa que sí que les puedo asegurar, y no solo conmigo, es que cuando un periodista ha preguntado, incluso si el tema era incómodo y a veces políticamente poco correcto, Ignacio Calderón nunca ha eludido una pregunta. O sea, es un centro de referencia, pero también es honesto en este sentido. Está cuando hay que dar a conocer lo que quiere la Fundación y cuando hay que responder a lo que está pasando en la sociedad. Si yo tuviera que quedarme con un momento de todos estos años, 22 años ya, pues igual no es el más relevante de la FAD, pero a mí sí me llamó mucho la atención. Era una entrega de premios, estaba la reina, que es la presidenta de honor de la FAD, y entonces se dio a conocer un manifiesto de la FAD de 10 puntos, que en ese momento yo creo que fue muy valiente, en el que más o menos venían a decir, las drogas han venido para quedarse. Eso quiere decir que o hacemos mensajes más realistas y más creíbles para los más jóvenes o estamos perdiendo esta batalla. Yo les invito a que lo consulten, son 10 puntos, están colgados de la web de la FAD y tienen la misma vigencia hoy que en el 2008. Ignacio Calderón también ha sido motor de las investigaciones, de los estudios de la FAD. Y son estudios que no solamente empezaron siendo sobre drogodependencias, pero se habla mucho de jóvenes, de actitudes, de qué hacen en su tiempo libre, pero también son estudios sobre los padres, cómo se comportan, qué problemas tienen, sobre los abuelos. Y lo más importante, para hacer estos estudios y estas investigaciones, consigue convencer a los profesionales que son referentes en este país, pues desde Javier Elzo a también profesionales de Casa Nostra, está Joan Subirats, está Jaume Funes, Marina, un montón de profesionales que han hecho estudios. Y yo a veces hago broma con el equipo de la FAT y digo, es que es fantástico porque siempre tenéis un estudio para todo. ¿Eso en qué se traduce? En que los periodistas que ya les conocemos desde hace mucho tiempo, de repente yo estoy haciendo un reportaje o voy a hacer sobre los adolescentes y, o los padres y. Entonces llamo a la FAT y digo, a ver, ¿qué dato tenéis sobre esto? Y siempre tienes una información fiable que te ayuda a redondear lo que tú estás elaborando. Hombre, esa es una estrategia de comunicación que creo que podría hablar mucho de ella María Rodríguez, que es la directora de comunicación de la FAT y que hoy está también con nosotros. Ignacio Calderón, otra de las cosas que siempre cuenta es que hay que sumar. Hay que sumar colectivos, hay que hablar de corresponsabilidad. Y él lo demuestra, pues por ejemplo, consiguiendo que en el patronato de la FAD estén los presidentes de las principales empresas periodísticas de este país. Tener acuerdos con las empresas de publicidad más importantes, hasta el punto que han hecho campañas de prevención con gran notoriedad y que si te hubieran costado dinero no habría presupuesto que fuera capaz de soportarlo. Cuando se vio la necesidad de empoderar a los maestros, pues consiguió fondos para crear un premio para los educadores. Y ahora, entre comillas, está liando a los representantes de las redes sociales. Y yo voy a acabar con una anécdota, pero que creo que de alguna manera visibiliza cuál es la dinámica que funciona en la FAD, la que impone, entre comillas, Ignacio Calderón. Hace como un año y medio o así, yo asistí a una conferencia aquí en Barcelona del fundador de Twenty, de esa red social que utilizan tantos adolescentes. Yo no sé si le conocen, se llama Zanin Dansel, es norteamericano. A los 19 años ya había montado esta empresa, ahora tiene menos de 30, es un gran comunicador y además habla de valores. Y yo pasé por Madrid y le dije, hombre, Ignacio, ¿podrías invitarle a alguno de los congresos que hacéis? Bueno, pues antes de un mes, y esa fue mi sorpresa, no solamente ya conocía a Zanin Dansel, sino que había firmado un acuerdo de colaboración con Twenty para que mensajes de la FAD se transmitieran a través de ese canal,
tan próximo a los más jóvenes y en un lenguaje de tú a tú. Eso yo, para mí, dice mucho de Ignacio Calderón. Y bueno, no creo equivocarme si les digo que hoy vamos a salir de aquí con reflexiones muy interesantes en su conferencia, pero que seguro que él tomará nota de lo que pase en el debate que luego moderará Blanca Cía y que rápidamente intentará compartirlo con su equipo. María, lo siento, vuelve en tren contigo, hoy es fin de semana, porque la inmediatez para él es tan importante como lo es para los medios de comunicación. Y simplemente, nada, yo quería una vez más agradecer a la Fundación Pera Tarrés y dejarles ya con Ignacio Calderón, con un tema tan poliédrico como es el de las drogas y con ese título que él ha buscado, Problema, Solución y Negocio. Muy bien, pues ahora me toca a mí. Después de esto ya la cosa se complica seriamente. Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Pera Tarrés, a Josep, amigo, de hace mucho tiempo, por permitirme volver a Barcelona. A mí Barcelona es un sitio que me apasiona profundamente y mucho más cuando encima vengo a un sitio como la Pera Tarrés, que es una institución absolutamente de gran prestigio y que cuando ves lo que está haciendo, pues te sientes pues poco digno para estar en una casa como esta, que hace una labor social tan absolutamente importante como la que hacen ellos. Y el estar teniendo la osadía de interrumpirles un almuerzo con mis intervenciones, pues encima, cuando previamente una amiga como Begoña me ha puesto el listón tan alto, porque es posible que algunos de ustedes puedan pensar que yo voy a decir algo que sirva o que interese para algo, eso me horroriza, porque evidentemente a mí me encantaría que estuviera mi madre aquí para que oyera a Begoña, pero no que me oyera a mí. Y por lo tanto, ya una vez oída a Begoña, nos vamos todos y hemos terminado, pero las cosas no son así. Y por lo tanto yo intentaré en lo posible pues que no se arrepientan de que Josep haya tenido la osadía de invitarme a contarles algo sobre un fenómeno en el que es verdad, en el que yo he tenido el protagonismo que he tenido durante muchos años de mi vida profesional, durante veintitantos años en los que le he dedicado todo lo que he sido capaz en tiempo y forma, es decir, con mis conocimientos y con la responsabilidad que yo siempre he asumido en los temas en los que he trabajado. Es verdad que he trabajado en muchos sitios, que yo he venido de la iniciativa privada, que he sido director general de administración con 27 años y después director general de funcionales en multinacionales y en muchos sitios, para acabar mi vida más intensamente en el mundo de lo social. Cosa que me ha producido un inmenso placer, porque me ha permitido dar todo lo que yo era capaz de hacer y pedir todo lo que yo era capaz de pedir sin ningún interés personal. Y eso creo que es algo que de alguna manera debería de contemplarse en un momento como el que vivimos, en el que lo normal es que todo el mundo busquemos el interés de aquel que nos cuenta una historia, porque siempre hay algo detrás de lo que nos cuenta que normalmente no está claro, pero que siempre es lo mismo. Y yo creo que el mundo de lo social es una articulación de la sociedad que tiene el enorme valor de que trabaja para todos, sin interés de ninguno. Y eso a mí me tiene de pie y a disposición siempre y en cualquier lugar. Por lo tanto, con la Pera Tarrés y con tantas, estaba hablando con Oriol ahora y yo decía, tendríamos que crear la COE del mundo social para ser una portavocía que de alguna manera comuniquemos con nuestra sociedad lo que vemos desde nuestra atalaya, lo que opinamos desde nuestra atalaya, porque siempre sabrán que no lo hacemos para tener una buena pensión. Y por lo tanto, este momento, que es un momento enormemente especial, porque es el momento de la sociedad civil, estamos en la gran dificultad, estamos en no saber muy bien si vamos a poder ir para adelante o para atrás y cuántos se van a quedar por el camino, pues en esa construcción del nuevo modelo al que estamos convocados, y tenemos que ser conscientes de que estamos convocados, el futuro será el que seamos capaces de diseñar a poder ser entre todos, porque como seamos de la mano de los que han sido, pues no nos debería de extrañar que tuviéramos un poco más de lo mismo. Y no es una crítica, ni mucho menos desde ningún aspecto que tenga que ver nada con la política. Nos hemos equivocado como todos, y yo me he podido equivocar en mi familia con la educación de mi hijo, y uno me salió muy bien y otro muy mal. Bueno, no hay ninguna duda de que yo he intentado hacer lo mejor que he sabido con mi familia. Eso está ahí,
Y cuando yo he caído en el mundo de la fundación, como decía Begoña hace un momento, pues lo he hecho con una visión muy de empresa. Yo me acuerdo que cuando llegué a la fundación, que era un momento prácticamente a los 3 o 4 años de crearse, y como hablaremos a continuación, pues cuando había una sensibilidad social absolutamente extraordinaria, con incluso exagerada, yo decía, con respecto a un fenómeno como el de las drogas, pues las personas que trabajaban allí tenían su perfil para trabajar en eso. Y yo llegué y yo dije, yo vengo a trabajar para todo el mundo, incluso para los niños de ojos azules y rubitos que están en un colegio, o sea, no para trabajar para cuatro, para... no, no, este es un problema de toda la humanidad y de todo este país. Y por lo tanto, yo vengo de, era director general de Electrolux en aquel momento, hacer lo que sea capaz de hacer por un proyecto que produzca el mejor beneficio a la sociedad en pleno. Bueno, eso no todo el mundo lo entiende y lo comparte. Yo no entro ni salgo, hago lo que creo que debo de hacer hasta donde me dicen ya no más y entonces me voy a mi casa. Pero no ha habido lugar y ahí estoy. Como decía Begoña también, la FAD, que está ahí desde el primer momento del gran boom de las drogas en este país, de los años 80, de la mano del general Gutiérrez Mellado como fundador y de la y de su majestad la reina como presidenta, en un momento en el que había una realidad como la que vamos a comentar, es una institución en la que hemos corrido serias dificultades porque hemos intentado anticiparnos, hemos intentado adaptarnos a un fenómeno enormemente cambiante, que ha cambiado en una profundidad extrema en este país, que seguramente no nos hemos dado cuenta y que yo, como diré después, estoy convencido que nunca se entendió y sigue sin entenderse. Es muy difícil, además, enfrentarse a un fenómeno que no se entiende. Y, bueno, pues es la realidad que nos toca y luego cada uno hace dentro de esa realidad lo que puede para intentar aportar aquellas cuestiones. Eso nos ha llevado en la FAD a hacer propuestas no siempre bien entendidas, como fue, por ejemplo, la primera en una campaña que citaba Begoña hace un momento, las campañas famosas de que ha sido la operación más importante del mundo en comunicación social, absolutamente irrepetible. Y yo lo digo siempre por dos cosas. Uno, porque no es mi éxito, sino el de los medios de comunicación, tan denostados y con razón en muchas ocasiones, y de las agencias de publicidad, que han construido un modelo que ningún país en el mundo podrá volver a repetir, porque todo ha sido gratis. Y a mí me emociona porque es mi país, y no me gusta, como dicen los niños, chulear, y decir, oiga usted, en mi país se ha hecho esto. Alguien, no se levanta nadie, y dicen, qué barbaridad. Bueno, pues eso está ahí. Y eso es un recorrido por la historia de del fenómeno de las drogas que ha intentado colaborar en el aspecto de sensibilización, que era importante, como veremos. En esas campañas nosotros tuvimos la osadía, y estuvieron a punto de meterme en la cárcel prácticamente, de sacar, no sé si ustedes se acordarán, una campaña que era que vinculaba a los niños con la educación. Era una guardería en la que había una profesora que decía, vamos a jugar un juego que se pongan los cocainómanos a la derecha, los alcohólicos a la izquierda y los pastilleros en el medio. Y niños y niñas a gatas se ponían. Pero no leyeron el eslogan que decía, nadie nace ni cocainómano, ni pastillero, ni alcohólico. Pero se puede llegar a serlo. La educación lo es todo. Ese mensaje en aquel momento, que supuso una violencia brutal con la gente que no entendía, porque era vincular a los niños con drogas, cuando la solución no creían que iba por ahí, es el que en primer momento pusimos encima de la mesa para intentar decirme usted, o educamos en valores desde que se nace, o esperar a que Palomita tenga 15 años para decir que quiere salir por la noche con unos amigos para llamar a la FAD y decir, oiga, dígame qué hago. Y yo siempre le digo, rece, rece lo que sepa. Y piense lo que ha hecho hasta ahora. Porque ¿qué me está usted contando? ¿Se cree usted que yo soy el mago Merlín? O sea, si usted con Palomita ni ha hecho un trabajo educativo, ni le ha dicho no sé qué, y ahora resulta que sale por la noche y usted se asusta, pues dígale esa frase tan útil que es, hija, ten cuidado a ver qué vas a hacer. Y con eso casi todo está arreglado. Bueno, eso a nosotros nos puso en serias dificultades, pero caló profundamente. La prueba es que hoy nadie discute que hay que empezar desde la edad cero a trabajar en educación en valores y, por lo tanto, con la familia. Y luego, a partir de la familia, la escuela.
Bueno, luego ya cogimos y dijimos un día, el consumo no es igual que el problema, ¿eh? Gran escándalo. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué pasa? Porque hay un desconocimiento total. Sigue esta sociedad confundiendo consumidor con drogodependiente. Y drogodependiente todavía mantiene el estigma de la delincuencia. Un drogadicto es un chorizo. Ya va mejorando el patio, claramente. Evidentemente, yo recuerdo que el general, que era un personaje de una fuerza extraordinaria, cuando en los años 90, yo le dije un día, general, hay que empezar a decirle a la sociedad que el drogodependiente no es un delincuente, que es un enfermo. Y me dijo, ah, eso es muy importante, ya verás. Y se fue a Antena 3, me parece que fue, le hicieron una entrevista y lo primero que dijo, bueno, antes de hablar de nada, vamos a ver si dejamos claras las cosas. Estamos hablando todo el día de drogas, este no es un delincuente, es un enfermo, por lo tanto, a partir de ahí lo que quieran, pero ya está bien. Y digo, así me gusta, general, creando amigos, vale, pues venga. ¿Por qué? Porque la sociedad tenía la percepción que tenía, como comentaremos. Bueno, en la FAD hemos tenido, y el último ha sido el lanzamiento que hemos hecho sobre el tema del alcohol. A nosotros el tema del alcohol, que es, llevamos 3 años haciendo campañas del alcohol, fue una situación de una delicadeza extrema. Porque cuando yo planteé a nivel del patronato y dije, voy a salir al tema del alcohol, hubo muchas voces enormemente críticas, diciendo, vamos a ver, como diciendo, este está loco. Si la FAD habla del alcohol, es un reconocimiento de que el alcohol es una droga. Y yo dije, ¿de qué me estás hablando? Que no voy a discutir eso. Es que el que quiera pensar que el alcohol es un primo suyo de Toledo o una sustancia que no sé qué, hay una definición de la Organización Mundial de la Salud, pero lo que hay son muertos para aburrir y problemas para aburrir, mucho más que todas las drogas juntas. Y por lo tanto yo creo que hay que salir. Fue un gran debate, una gran dificultad. Llevamos 3 años y 7 campañas. Y yo creo que en este momento la sociedad empieza a moverse diciendo, este es un tema del que habría que ocuparse. Lo que pasa es que, insisto, como haremos o como veremos en este breve análisis que intentaré hacer, partimos de una situación de hecho que nos ha complicado mucho la vida, que fue el acuñamiento de la imagen de lo que son las drogas de la mano de la heroína. Nos ha masacrado. Porque los heroinómanos que se vieron en su momento y que fueron el origen de toda la movilización de este país eran unos marginados, degradados, destruidos, que se morían en la calle y que sobre todo atracaban. Y la sociedad se defendió. Y yo siempre he dicho, y era una barbaridad, si hubiéramos tenido el valor de meter a todos los heroinómanos, que eran 100 y pico mil, en la Isla del Hierro, no hubiera habido problema ni de drogas ni de heroína. El problema es que estaban en la puerta de casa, en el parque, y te sacaban una jeringuilla y la gente empezó a pensar que aquello era un auténtico, una invasión de una sociedad por parte de unos malísimos, que también lo tenía apuntado, que yo siempre los he señalado como el Señor de los Anillos, el ejército aquel de los monstruos que llegaban y destruían la sociedad. Y entonces la sociedad que dijo, pongamos las murallas, subamos los puentes, encerrémonos, que no entrarán. Claro, tú miras y dices, ¿estos son las drogas? Pero madre mía. Claro, no me extraña que el alcohol no esté. Porque el alcohol no es que esté dentro, es que es parte del ADN de todo este país. Entonces hay que separarlo. Y hay que decir, oye, no compares, ¿eh? Pero bueno, toda esa cuestión es una cuestión que evidentemente está ahí, que cuando Josep tuvo la amabilidad de decirme que si venía, yo encantado, siempre vendré a esta casa a lo que me pida. Pero luego, cuando asumo el compromiso, digo, pero bueno, ¿en qué líos te metes tú? Joder, pero ¿para qué te complicas la vida? Porque ahora vas a tener que hacer aquello que has comprometido, que es contar una serie de cosas que cuando salgan no se desmayen, no se les corte la digestión o no digan, joder, vaya paliza que nos ha pegado aquí mi primo. Y eso, pues, tiene su dificultad, pues, porque es así. En un tema como el tema drogas, que es un tema demasiado amplio y a su vez demasiado concreto. Es un tema en la que cada realidad en el mundo es distinta, cada país es distinto, tiene sus circunstancias y en España las propias. Por lo tanto, yo puedo intentar hacer un recorrido por lo que en este país ha sido, por lo que en este país es y por lo que en este país será. Y para mí valdría si consiguiera aclararles alguna cuestión que les permita identificarse más con la realidad y, por lo tanto, poder ser
colaboradores más activos de lo propio y de lo común, entendiendo que estamos ante algo que no va a desaparecer, que va a estar, pero que va a cambiar de color constantemente, y así lo ha hecho. Yo, como mínima introducción de la breve intervención que voy a hacer, diría que las drogas tienen que ver con la vida misma. Y eso, hablar de la vida misma, pues hay que tener mucho valor, mucho tiempo y ser muy listo, y no tengo ninguna de las tres. Es un tema que tiene que ver con el ser humano, con sus problemas y con sus aspiraciones, ¿no? Es decir, las drogas son un elemento, ¿eh? Las sustancias son un elemento que están ahí ofreciendo sus servicios. Pero hay más cosas, ¿eh? Hay más cosas. Y sin embargo, este país ha acuñado las drogas desde, como he dicho hace un momento, de la mano de la heroína. Lo que había era la heroína. Y de la heroína hemos seguido. La heroína hoy sigue habiendo los mismos consumidores de heroína, más menos de los que había. Con una diferencia fundamental, que en su momento estaban en todos los telediarios y los veían uno físicamente, aparte de poderlos ver en la puerta de su casa. Pero en el telediario te los ponían cuando se morían en la calle. Incluso yo recuerdo un presentador de telediario famoso en aquel momento que dijo: han atracado un supermercado, parece que no ha sido un toxicómano. Porque había la percepción clara de que todos los desastres que pasaban eran a la mano de una gente que, bueno, a nosotros, que somos la esencia, la quinta esencia de la humanidad, nos van a venir aquí unos que vienen de fuera, la heroína. ¿Pero qué es esto de la heroína? Bueno, pues eso mantuvo este país durante un montón de años anclado en una posición que acompañó inmediatamente con una movilización social definitiva, por otra parte, para los políticos, y no estoy descubriendo nada, que fueron las madres que se lanzaron a la calle con sus cacerolas reivindicando medidas urgentes para defender la triste situación en la que sus hijos se encontraban. Y evidentemente el movimiento político no tardó un segundo en responder con la creación de la red social más importante de Europa en enfrentamiento al fenómeno. Aparición del Plan Nacional sobre Drogas, el Proyecto Hombre, la FAN, no sé qué, la pera. ¿Por qué? Porque la calle estaba asustada. Y si la calle está asustada, déjate de rollos y muévete. Hoy la calle no está asustada por eso. Está asustada por los desahucios y por la situación económica. Por lo tanto, el tema drogas, y tú dices, ¿y el tema de drogas qué pasa? ¿Que se ha terminado? No. No solo no se ha terminado, sino que sigue ahí, se transformará con la transformación social y producirá los efectos que tenga que producir, porque la oferta seguirá siendo lo misma. Y deberíamos ser capaces de anticiparnos a decir, bueno, vamos a ver si somos serios y hacemos frente al problema tomando las medidas que sean más eficaces en ese sentido. Hemos hablado de muchas cosas en el enfrentamiento que yo creo que no se han entendido. Y no se han entendido porque, primero, no hemos sido capaces de explicarla. Y segundo, por lo que decía también Begoña, y yo no soy nunca crítico, sin más, del mundo de los medios, porque a la FAD los medios no es que le hayan ayudado, es lo siguiente. Pero eso no quiere decir que yo no tenga mi opinión con respecto a cosas. Los medios han tenido la posibilidad de comunicar lo que ellos podían comunicar y querían comunicar, los titulares, las situaciones más histriónicas. Porque lo que no es histriónico y no es titular no es noticia. O sea, no me cuentes tú historias de no sé qué, todo este rollo que tú cuentas, eso no nos interesa. Tú dinos aquello que contabas de que en la Rasilla, en Madrid, había unos chicos que les llamaban rebañeros, que los narcotraficantes los tenían para rebañar los botes de heroína a cambio de que les hicieran servicios. Y los tenían tirados en un jergón. Eso me interesa. Y yo decía, ¿ves que eso no es? Es que eso no es, porque eso no es que sea la mínima expresión de un problema, es un drama brutal de un número de personas determinado. Pero yo comprendo que para ti como titular o como noticia es absolutamente increíble. O que tenían a esos mismos en un jergón, para que eran catadores, les llamaban, que eran a los que les inyectaban la heroína para saber si estaba adulterada, si se morían, estaba adulterada. Y entonces todos decían, eso sí que es importante. No, porque con eso la sociedad va a creer que el problema de las drogas es ese. Y el problema de las drogas es ese y otro mucho más importante que no somos capaces de transmitir. Por eso cuando hemos hablado
que el problema de las drogas, la manera de abordarlo es la educación. La gente se echaba las manos a la cabeza. Cuando hemos dicho que la educación en valores, y decían, pero ¿qué valores? Lo que habrá que hacer es la Guardia Civil, pero ¿qué valores ni qué historias? Pero ¿estos qué dicen? Están locos. Porque no hemos sido capaces de que entendieran de qué estamos hablando. Y en un tema como este nosotros somos los que decidimos, en mayor o menor medida, y ahí hay un problema importante, usarlas. Digo en mayor o menor medida porque para mí, siempre lo he dicho, mi gran problema ha sido el sufrimiento que me produce saber que hay muchísima gente joven que consume sin querer consumir. Lo que pasa es que no tiene la capacidad necesaria para enfrentarse y decir, no contéis conmigo. Y no la tiene porque no se la hemos dado y porque es muy difícil dársela. El consumo, en su gran mayoría, está pegado al mundo del ocio y la diversión y de los fines de semana. ¿Qué pasa? Que cuando salen a la calle con sus compañeros de colegio, que no estamos hablando de los compañeros de del trabajo y, por lo tanto, hablando de 13 años, 14 años, se encuentran con una situación en la que tienen que demostrar que ellos ya son mayorcitos y que saben manejar, que no son unos pringados. Y, por lo tanto, cuando les aprietan, pliegan, en muchísimos casos. Y a mí me produce una enorme tristeza, porque entiendo que plieguen y porque me parece lamentable que no hayamos sido capaces de que tengan la posibilidad de decir, oye, mira, no me marees porque yo eso no lo voy a consumir, porque no me interesa. No sé si lo tienes claro. Eso es difícil, pero no lo hemos hecho. Como he dicho, no hemos entendido nunca el fenómeno. Lo hemos analizado desde el miedo y desde los muertos, y así no se conoce nunca realmente un problema. El mundo social lo sabemos muy claro, en el momento que hay muertos ya no hay propuestas de solución técnica, sino que hay un problema de acompañamiento a una desgracia, que es la última y la más importante, y ahí la solidaridad está por encima de todo. No se ha entendido eso, y por eso no se ha entendido que hoy estemos hablando de un fenómeno cultural que intentaré que se entienda y cómo las drogas han cambiado y cómo hemos llegado a la conclusión de que efectivamente estamos hablando de un fenómeno cultural y por lo tanto el enfrentamiento o es por esa vía o lo vamos a tener complicado. Digamos que el análisis de las drogas para mí lo que analiza es un país, una sociedad, nuestros valores y con eso entenderemos por qué se consume y por eso si no vamos a esos orígenes no evitaremos nunca el consumo. Porque el consumo está vinculado a unos elementos claros, que además estamos en este momento saliendo de una época económica y social de este país determinada, de gran expansión, el dorado, el gran éxito, y los valores sociales eran el individualismo, la inmediatez, hablar de aplazamiento de la recompensa era una risa, pero tú qué dices, venga, a muerte, a tope, tú puedes, tú debes, no esperes, pero qué dices tú, y si tienes algo que te ayude, pues ánimo, que no pasa nada, tú eres un campeón. Cuando de repente giras y no hay nada de eso, te encuentras con una realidad instantánea en la que las drogas también estarán con una oferta diferente. Lo pasas mal, sufres, tienes dificultades, tú tranquilo. Aquí estoy yo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que estar viendo cuáles son esos factores, pero en el fondo el enfrentamiento siempre es el mismo, la persona. Potenciación de las capacidades personales. Con eso, el título de la intervención era un problema, un negocio, un recurso, porque evidentemente el tema es de una amplitud tan extraordinaria que evidentemente no es fácil de acotar. Se puede hablar de un tema como un problema, que es un problema a nivel de cada país, en el nuestro lo es, y a nivel mundial cada uno tiene el suyo, en unos más que en otros, los países latinoamericanos, y luego lo hablaremos, pues tienen un problema importante, entre ellos, pues aparte de un México que tiene 60.000 muertos en los últimos 10 años, en las peleas con el narcotráfico, las mafias, la corrupción, el blanqueo de dinero, el no sé qué, todo eso, y unas cárceles llenas de gente, que es la que está moviendo hoy ese planteamiento de decir, usted, vamos a hacer algo porque yo no puedo seguir así, joder, yo no puedo, que ya no me cabe en ningún sitio. Y eso, como si me da tiempo comentaré, pues ha producido un efecto en aquellos que tienen mucho la aguja de marear, como en casi todo, que son los americanos. Los americanos, desde hace 40 años, Nixon declaró la guerra a las drogas como el enemigo público número uno y marcó una política muy restrictiva en los países de América Latina, en las que desplegó pues un aparataje enorme de operaciones de bombardeo de cultivos, no sé qué, con toda la economía que eso conlleva, y sin embargo Europa se manejó en otros esquemas, entre los que está España, más flexibles.
y hoy se está produciendo, como digo, ese fenómeno que podríamos comentar si tengo tiempo. El tema del tratamiento, o sea, el problema, el negocio no lo voy a discutir ni lo voy a descubrir, el negocio es el segundo negocio más importante del mundo. Y por lo tanto, los que están en el segundo negocio más importante del mundo, pues normalmente son todo menos imbéciles. Porque si lo comparamos con la caja de ahorros de la esquina, pues también funciona. Quiero decir que estos mueven, según los datos, más de 600.000 millones de dólares anuales. Y eso está manejado, pero además de un dinero negro, de un dinero que corrompe, que entra, que se hace con los poderes políticos, ahí está. Y por lo tanto, cuando hablamos de esas posiciones, pues tenemos que estar, que por un lado, como digo, está la oferta complicadísima, porque poner puertas al campo es muy difícil. Las fuerzas de seguridad del Estado hacen lo que pueden en un mercado que se va moviendo y que hoy está en el peor momento, como intentaré decir en breve, de la historia de las drogas. Y un recurso porque de alguna manera yo lo he intentado definir en el sentido de que para mucha gente es un recurso, para mucha gente. Y por lo tanto, pues bueno, las cosas en drogas nunca son blancas o negras, son muchos grises y lo único que tenemos es que intentar que esos grises sean lo menos nocivos del mundo. En el esquema de oferta, tratamiento y prevención, nosotros elegimos prevención en el momento que se creó la FAD por una idea que hubo, que yo creo que acertaron claramente, de que en aquel momento iba a haber mucha posibilidad de tratamiento, pues estamos hablando de heroinómanos que tienen una necesidad inmediata de intervención. Que el tema de la oferta no tenemos nada que decir, porque las fuerzas de seguridad del Estado funcionan responsabilidad del sector público, y sin embargo prevención era una apuesta a largo plazo, y nosotros queríamos estar a largo plazo, por lo tanto hagamos lo que haya que hacer para intentar algo que tenga el sentido y el valor en el tiempo. Lo hicimos, nos pusimos en marcha y bueno, pues fuimos haciendo una serie de planteamientos que intentaran en primer lugar y fundamentalmente sensibilizar a la sociedad. La sociedad tenía una angustia absoluta, tenía una reivindicación total de medidas urgentes, de qué pasa con esto, de el no pasarán, el convénzame usted de que esto no ha sido una pesadilla, sino que esto, y efectivamente nosotros pusimos ahí en marcha una serie de campañas que si hoy se analizan, y son casi 50, se ve perfectamente el recorrido de las drogas, cómo han ido cambiando desde la primera, han ido cambiando desde la de engánchate a la vida, la época del gusano, no sé qué, toda aquella época, a hoy, que lo que estamos hablando es cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. Bueno, pues estamos, como he dicho antes, pasando de la época de la heroína a la época del alcohol, con toda una transición enorme que tiene a la sociedad como protagonista. En aquel momento la sociedad quiso parar la heroína como fuera, y hoy la sociedad empieza a aceptar el tema de que el alcohol pues es un tema que deberíamos de tener en cuenta. Eso en un momento en el que digamos que ha fracasado, o por lo menos esa es la percepción o la sensación que existe, de que la prohibición fracasa, de que el modelo represivo no ha dado el resultado que se esperaba, y entonces ¿ahora qué hacemos? Sí, está muy bien. Eso nos está pasando claramente con el tema del alcohol. Ayer se ha aprobado en el Parlamento de Asturias una ley por la cual se equiparaba a 18 años la edad mínima de consumo de alcohol, que Asturias era el único sitio donde tenía 16. Entonces los medios llaman para decir, ¿ha visto usted qué le parece? Y hombre, yo digo, pues más o menos anecdótico. Porque si con 16 consumían a los 13... y en el resto de España con 18 consumen a los 13, pues ahora todos con 18 consumimos a los 13. ¿Qué me parece? Pues eso. Pero no sé si eso nos arregla algo. Eso pues hace que todos estemos en la misma. Lo que sí nos arreglaría sería qué hacemos para que no consuman a los 13. Bueno, pues eso está ahí y no es fácil de hacer. En España, digamos que la evolución que ha habido ha sido una evolución muy importante, como digo, en la que, digamos, si analizamos un poco lo que ha sido, independientemente de los datos, yo soy bastante contrario al tema datos, que los medios siempre me piden, porcentajes o cifras, porque yo comprendo que para ellos un porcentaje es importante. Si pudiéramos decir el 90% hace no sé qué,
pues ya está, con eso que pongamos ya está escrito el artículo, porque es que estamos en una situación que no sabemos si es muy mala o muy buena, pero si es muy mala es malísima y si es muy buena es buenísima, porque está todo el mundo. El problema es que cuando hablamos de drogas no suele ocurrir eso, es que hablamos de cifras que lo que hacen es que confunden mucho. Porque si decimos que en cannabis, yo se lo decía siempre cuando me preguntaban, oiga, yo le decía, vamos a ver, si yo le digo que consume cannabis el 17% de los jóvenes, ¿le parece mucho? ¿Y si le digo el 12? ¿Y si le digo el 30? ¿Dónde nos lleva esto? A poner algo. ¿Yo qué quiere usted que le diga? A poner algo. Bueno, aquí no se trata de poner algo, se trata de que entendamos la dimensión de un problema. Yo me acuerdo que hicimos una jornada hace mucho tiempo con los medios de comunicación, cuando sabían menos de lo que saben ahora, que no es que sepáis mucho, pero algo sabéis, bastante más. Algo nos habéis enseñado. Claro, no, yo también he aprendido. Y yo me acuerdo que hicimos una sobre la ética del consumo, es decir, que no es lo que hay mucha gente que consume y que tiene sus factores de consumo que hay que contemplar y tal, y entonces el director técnico hablaba de lo que era en aquel momento importante, que eran los programas libres de drogas o los programas de reducción del daño, que son, digamos, el ABC en el tratamiento. En aquel momento los programas eran libres de drogas por un problema de la percepción social, es decir, decían, pero ¿cómo le va, cómo que van a seguir consumiendo? Tú vas a tratar a un drogadicto que no puede consumir a partir del día siguiente, pero estaría bueno. ¿Pero qué dices? Que es que hoy es un enfermo que necesita el suministro de una determinada sustancia para poder vivir. Otra cosa es que intentes ver cómo consigues que acabe dejándolo. Pero tú no puedes decirle como si fuera, y eso sí lo entendíamos. Oiga, doctor, es que yo fumo mucho, vale. Pues venga usted mañana a la consulta. Se acaba el fumar. Venga, a que se siente mejor. ¿Usted qué dice? Que no puedo dejar de fumar, que yo fumo 2 paquetes diarios. Me tendrá usted que hacer cosas para que poco a poco vaya recuperando mi sitio. Y eso fue los programas de mantenimiento o de reducción del daño, en el que seguías manteniéndoles un consumo que no era posible evitar, pero en el camino de intentar acabando en el objetivo final, que es que ha dejado el consumo. Y hicimos esa presentación y un periodista nada más empezar se levantó y dijo, oiga, ¿nos puede explicar qué es un programa libre de drogas? Y yo dije, como el chiste, coge la maleta y vámonos, que esto es cáncer. Pues claro, si a un periodista yo le tengo que explicar lo que es un programa libre de drogas, que quiere decir que no sabe ni una palabra, ¿cómo va a entender la ética del consumo? Es imposible, no va a poder comunicar nada. ¿Por qué? Porque tiene una complejidad tremenda que evidentemente no es fácil de colocar. Por otro lado, y hemos caído en el otro lado de la moneda, el mundo técnico, los expertos son gente que todo el rato quiere demostrar su expertise. Y entonces normalmente cuentan unas cosas súper complicadas que la entienden exactamente sus 4 colegas que le dan un abrazo y dicen, ¿cómo has estado hoy? Pero que la gente dice, oye, ¿de qué estás hablando? Y luego estamos unos responsables de la gestión que yo digo, oye, es que tenemos que comunicar cosas que entienda la gente y a poder ser que lo entienda yo también. Porque necesitamos que la gente se sume a un esfuerzo colectivo, porque cada uno desde su punto es fundamental. Pero si lo que vas a escribir es una tesis doctoral cum laude, hazla para ti y para la universidad, pero no para ponerla en un periódico, porque es que no se va a enterar nadie. En todo ese fenómeno, y por eso digo que las cifras, como decía, a mí me gustan relativamente, porque, y por eso las voy a obviar, ¿qué más da, con todo el respeto evidentemente, que ha habido 60.000 muertos por problemas de alcohol en España al año? Pues es un drama. Puede ser para dimensionar un poco, decir, bueno, es que estamos hablando de unas cosas terribles. Y si lo comparamos, ¿cuántos ha habido por cocaína? Pues 53. Hombre, pues oye, yo creí que la cocaína era muy peligrosa. Bueno, vale para eso, nada más. Porque ya deberíamos de tener claro que efectivamente estamos hablando de un problema de una dimensión extraordinaria. Y de una dimensión extraordinaria que además tenemos que llevar a saber que nosotros consumimos drogas por algo. El ser humano consume drogas por algo, para algo, que se llama la funcionalidad del consumo, y que no es lo mismo el consumo con 13 años que el de jóvenes o adolescentes, que el de adultos, que el de tercera edad, que el de enfermos y marginados, no es lo mismo. Lo que pasa es que cuando podamos empezar a hablar con naturalidad de esas cosas, habremos avanzado mucho. Personas... Todos ustedes son muy jóvenes, yo que soy muy mayor, pues yo recuerdo cuando en este país, en los hospitales, las monjas no querían dar analgésicos, porque había que aguantar el sufrimiento. Era una cosa que dignificaba al ser humano.
Y hoy la gente dice, bueno, eso suyo me parece muy interesante, tómelo en cuenta para usted, pero si no le importa a mí, póngame de lo mío, que yo no quiero ser un héroe. Bueno, pues en esto pasa lo mismo. Es decir, vamos a ver, que yo todo esto me parece fenomenal, pero la carga ideológica que ha tenido el tratamiento del fenómeno drogas en este país ha sido enormemente importante y ha condicionado mucho las políticas. La gente se ha colocado, y yo no entiendo cuando los partidos de izquierda, nominados como de izquierda, no entro si lo son o no lo son, pues son más liberales en eso y dice, pues yo lo que propongo es que cada uno haga con su cuerpo lo que quiera y no sé qué, y el otro dice, pues esto es muy malo y muy satánico y uno se condena. Y yo digo, bueno, hay alguien más, como el del chiste también, hay alguien más. Yo lo que quiero es técnicamente alguien que me diga cómo podemos manejar un problema grave que nos afecta a todos. Independientemente de que seamos de izquierdas o de derechas, o sea, no me maré, ni me obligue usted a ir a misa todos los días, que me parece muy bien por otra parte, que si quiero voy. Pero no mezclemos las cosas, porque las cosas mezcladas al final crean una confusión absolutamente extraordinaria. Entonces, yo creo que hay un consenso común absolutamente en los 13 años. Es decir, los menores, no puede haber discusión. No puede haber discusión. Tiene que ser un colectivo a proteger de una forma extraordinaria. Y evidentemente los colectivos protegibles, sin duda. Y a partir de ahí ya cada uno tendrá su matiz, su historia, que se aceptará más o menos, que uno dirá, pero ¿de qué estás hablando? Yo que tengo a mi madre con 93 años y que está magnífica, gracias a Dios, yo le digo, mami, ¿qué? Pégate una rayita de coca, hombre. Y dice, ay, qué tonterías dices. Digo, ya sé que es una tontería, pero ¿qué quiere decir? Y usted, cuando uno llega, no es lo mismo que una persona, que por supuesto no debe de hacerlo, pero no es lo mismo que una persona de 90 años que le quedan X, tenga un y se tome un huesquito, que se lo tome uno de 6 años. No es lo mismo. No lo pongamos todo en la misma balanza porque no vale. Lo que pasa que, evidentemente, yo no propondré nunca que los mayores hagan de su capa un sayo, pero me preocupará menos, ahora que no me oye mi madre, los mayores que los menores. Porque los menores tienen todo por delante y lo pueden truncar en el arranque, y yo tengo responsabilidad en ese tema. Y seguramente a los mayores les parecerá que la cosa no es para tanto. Bueno, tienen su enfrentamiento, pero bueno, esos conceptos, por eso digo que al final estamos entrando en un fenómeno que tiene, no matices, matices por todos los lados. Hay gente como José Antonio Marina, que es un intelectual y por lo tanto dice cosas muy brillantes, no siempre comprensibles, como el hecho de que las drogas no son un problema, son una mala solución a un problema. Eso los técnicos, que saben más que Marina, les parece una frase intelectualmente brillante, pero no exacta. Pero tiene su sentido. Es decir, está claro que una persona, y eso es peligroso, una persona con una debilidad personal, yo siempre lo he intentado llevar al campo de la comprensión fácil, una chica, mi hija, que tiene una falta de autoestima importante, que sufre porque es tímida, pero es tímida porque tiene un problema que no es capaz de superar. Si un día se fuma un canuto y se pone de pie encima de la mesa y se pone a bailar con sus amigos y no sé qué, tienes un problema. Tienes un problema, porque de repente ha descubierto unas capacidades que no tenía, valga la redundancia, la capacidad de superar. Y además encima ha sido capaz de decirle al chico que le gusta, Paco, ¿cómo me gustas? Tienes un problema. Porque el cannabis le permite entrar en un mundo que... Pero eso son cosas distintas a lo que tiene que ser el fenómeno del consumo. Fenómeno que, por otra parte, seguimos sin tener claro, yo no sé si ustedes lo tienen, pero me alegraría mucho, que no es lo mismo consumidores que drogadictos. Es muy normal, empezando otra vez por mi madre, que vayamos por la calle y se vea uno fumando porro y dice, mira, un drogadicto. Digo, no, mamá, no tiene nada que ver. Es uno que está fumando un canuto, pero no es un drogadicto. Será uno consumidor esporádico, que curiosamente son el 85% de los que consumen. Por lo tanto, todos esos juicios de valor, consumen todos los jóvenes, estamos rodeados de drogadictos, la muerte se nos acecha. Todo eso es terrible desde el punto de vista de la confrontación con un fenómeno que no tiene ni esa dimensión ni esa posición de enfrentamiento. Los años 80 fueron la clave del inicio, porque es cuando se empieza a construir la percepción del fenómeno y se empieza a construir de la mano de la heroína, como digo, en la que produce ese fenómeno de pánico. En cuanto a la delincuencia aparece ahí, esa crisis nos lleva a un voluntarismo, ciudades libres de drogas, a toda una historia verdaderamente enorme que acaba con una creación de una red social en la que está el Plan Nacional y todas las instituciones que he citado. Los años 80, digo 90,
son cuando empieza ya a producir efecto, digamos, las acciones de las organizaciones y empieza a cambiar. La sociedad se empieza a tranquilizar, empieza, todos recuerdan las narcosalas, empieza a no ver a los drogadictos en el parque ni en la calle. Y dice, ah, el tema de droga, no, eso se ha acabado ya, ya no existe. Había unos en el barco, ya no están. No, es que no estén, es que tienen programa de metadona. Y entonces van a un sitio donde les atienden y ya no les ves desarrapados, destruidos y sin dientes porque están en atención. Pero en ese momento incluso había mucha gente que no entendía ese tratamiento. ¿Cómo es eso de que tenemos que preocuparnos por la dignidad del consumidor? ¿Pero qué dignidad? Lo que hay que hacerle es meterle en la cárcel, ¿pero qué es esto? Y sin embargo hubo otro, gracias a Dios, que dijeron, no, vamos a ver, no puede ser. Tenemos que darles una posibilidad de cobijo, sobre todo buscando el tratamiento y la reinserción, que dentro de 10 años sean gente que se puedan valer por sí mismo, como hay millones de alcohólicos, que son, como ellos dicen, no son ex-alcohólicos, son alcohólicos, porque siempre lo serán. Pero han tenido la oportunidad de reincorporarse a la sociedad, de tener un trabajo, de tener una familia, gracias a un esfuerzo social que se ha hecho entre todos y que les ha dado esa oportunidad. Bueno, en eso se tuvo todo ese desarrollo. Ese desarrollo llevó a... ¿Me deben quedar 5 minutos? No, yo sé. Sí, pues bueno, ya ahora salto 10 hojas de golpe y ya les libero. Pero sí me apetece porque en ese escenario apareció el mundo de los jóvenes, que es la etapa en la que de alguna manera nos movemos ahora, la incorporación del mundo de los jóvenes al consumo, al ocio, la diversión, el tiempo libre, las noches interminables, el no sé qué. Ahí había una frase que se maneja mucho, que dice, la juventud de ahora ama el lujo, tiene pésimos modales, desdeña la autoridad, muestra poco respeto por los superiores y prefieren insusas conversaciones al ejercicio físico. Son ahora los tiranos, no los siervos de sus hogares. Ya no se levantan cuando alguien entra en su casa, sobre todo un mayor. No respetan a sus padres. Conversan entre sí cuando están en compañía de los mayores y comen con la boca abierta. Devoran la comida y tiranizan a los maestros. Y todo el mundo, yo cuando lo leo, dice, claro, digo, pues mira, lo dijo Sócrates en el siglo IV antes de Cristo. Por lo tanto, lo de los jóvenes de ahora es más o menos lo que ha venido siendo. Lo que pasa es que en épocas con ofertas distintas, con posibilidades distintas y con desarrollo distinto. Entonces, centremos las cosas en su sitio. Y hagamos ese gran cambio, y ya voy terminando, se hace, y en el fenómeno hoy, para mí más preocupante, que vuelvo al tema del alcohol para terminar, está protagonizado por un cambio del que yo no tengo todavía clara la razón final, que es el cambio del patrón de consumo de alcohol. Hemos establecido un patrón nórdico, patrón anglosajón. Hemos pasado del patrón mediterráneo de consumo, que era la forma de consumir social, en fiestas, en no sé qué, con los amigos cuando salíamos y cerraban la discoteca o el sitio de copas a las 3 de la mañana, nos tomábamos 3 gin tonics, que ya estaba bien, y nos íbamos para casa. Pues ahora hemos establecido un patrón, que yo no sé si tiene que ver con el negocio, pero me temo que es posible, por el cual el atracón, el big drinking famoso de los nórdicos, se trae aquí, que consiste en que en un par de horas se meten 7 copas. Ahora la prensa lo ha recogido recientemente, una competición que ha aparecido en Australia y en no sé qué, y que en Londres o en Inglaterra no sé qué ha tenido 5 muertos, que es una competición a ver quién bebe más alcohol en menos tiempo. Y entonces se beben una botella de whisky, una de ginebra y una de no sé qué en 45 minutos. Y se han muerto 4. Y entonces dicen, oye, ¿qué pasa? Joder, que estamos locos. No es un problema de alcohol, es un problema de patronos de consumo que no pueden ser. O las que te echas en el ojo y te emborrachas. O los tampas para la vagina que te emborrachas en un minuto y gratis. Y dice, pero vamos a ver, un momento, vamos a ver, ¿qué es esto? Joder, ¿dónde estamos? Pero no entremos en histriónicos planteamientos de que eso es... No, eso no es el alcohol. Eso es una sociedad que se vuelve loca por conseguir cosas que no entiende y que no sabe cómo manejar. Bueno, termino. Nosotros en la FAD hemos cambiado el patrón, la misión de funcionamiento. En este momento hemos centrado muchísimo el objetivo de la FAD y la misión de la FAD en lo que es el tema adolescentes y jóvenes, pero en una vertiente también que creemos que es muy avanzada, no solo en intentar limitarles cosas, factores de riesgo, quitarles posibilidades de hacer cosas, sino en ser conscientes de que hay que promoverles cosas. Es decir, el mayor riesgo que puede tener la sociedad para el consumo de drogas y para todo, pero también para el consumo de drogas, es el hecho de que no tengan proyecto vital. Cuando un joven tiene 40 años y no ha trabajado nunca y está sentado en la puerta de su casa, en el parque, con otro amigo y 2 bongos, no le hables de fumar porros.
no le hables de fumar porros, porque el problema no está ahí. El problema está donde está. Por lo tanto, hemos creado el Centro Reina Sofía de Adolescentes y Jóvenes para analizar en profundidad cuáles son los factores de incidencia, cuál es la visión de los jóvenes, qué necesidades tienen, porque esas necesidades son clave de cara a enfrentar la realidad de un fenómeno que no solo se puede evitar a base de decir que te he dicho que no consumas, punto. No vale y no funciona. Y por eso estamos ante un momento en el que evidentemente la crisis es un factor a contemplar que tiene que marcar esas propias posiciones de futuro. Y ya cierro definitivamente con dejar un apunte del futuro. El futuro está en eso que he dicho al principio de la gran dificultad y por lo tanto la gran oportunidad de la prevención. Las drogas de síntesis, las nuevas drogas, las legal highs, las subidones legales, son sustancias que no son ilegales, que se fabrican en laboratorios, que solo hace falta modificar algún apartado, aspecto o molécula de una sustancia para que ya esté fuera de las listas de drogas ilegales de Naciones Unidas y, por lo tanto, se pueden vender a través de Internet o de lo que te dé la gana. Para ilegalizar esas sustancias, que son más de no sé cuántos miles ya, pueden pasar más de 2 años. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con una oferta que te llega hasta por Internet. Y, por lo tanto, te empiezas a encontrar otra vez con que la persona es la que tiene la respuesta. Si tienes personas capaces de no necesitar eso, no la necesitará. Pero como tengas que ser tú el que lo evites a base de controlar el mercado, que no te pase nada. Y luego ya tenemos todo ese fenómeno de los clubes canábicos, que Cataluña tiene un papel importante, España tiene cerca de 500, aquí hay un montón, y que tiene una legalidad que nadie sabe si subirse al autobús o bajarse, pero está ahí. Y todo eso está arropado de un fenómeno de América Latina, que yo creo que tiene bastante razón, en la que se les plantea la regulación de unos planteamientos en relación con el fenómeno de las drogas que no les permiten sobrevivir y que han puesto encima de la mesa y que el presidente de los Estados Unidos, el señor Obama, ha aceptado el debate en la cumbre americana del 2012, en el que ha dicho es un tema del que tenemos que hablar porque no ha funcionado. Pues perdónenme, todo esto más o menos, aunque me queda un montón de cosas, pero es que me enrollo mucho, como habrán podido comprobar. Y si hay alguna cosa que quieran saber y yo puedo contestársela, estaré encantado. Perdón, de verdad, muchas gracias. Hola, bona tarda. Bueno, a mi em toca moderar el debat. No sé si ara si hi ha paraules de gent que vol intervenir. Si no, jo agafaria al final de lo que ha dicho Ignacio, del problema o del impasse en el que se está ahora, en que algunos países de Centroamérica están despenalizando el consumo de cannabis y que hay corrientes que realmente apuntan por ahí. No sé si eran de estos expertos que tú decías que no se sabe bien qué quiere decir esto de experto en este momento, pero sí que es verdad que son unas corrientes y que aquí, también decías ahora, en Cataluña hay 200 clubs de cannabis con, creo que son 165.000 miembros asociados, ¿no? Es una cosa que se ha crecido muchísimo exponencialmente en los últimos años. Bueno, yo lanzo esta pregunta y a partir de ahí espero que eso lo dirija la orquesta. Bueno, yo te contesto a esa pregunta porque además me parece muy importante. Tú has hablado de despenalización. Nosotros acabamos de hacer un documento que hemos pasado a todos los medios de comunicación de España en el que les hemos hecho una puesta en escena de los conceptos que hay que manejar para que la gente acabe entendiendo. Se habla todo el rato de legalización. No es legalización. Los países de Latinoamérica no quieren legalización. La legalización nos asusta a todos y nadie la está pidiendo. La legalización es el libre comercio. La producción, la venta, todo libre. Ella ha dicho muy precisamente despenalización, que quiere decir que el consumo no tenga una contrapartida penal. Es decir, si en España metiéramos en la cárcel a los consumidores, no habría cárceles. Habría una revolución. En España hay sanciones administrativas. Por lo tanto, ya hemos despenalizado. Y los de América dicen lo mismo. Oiga un momento, hágame una regulación. No quiero seguir metiendo en la cárcel a la gente que consume porque no tengo dónde meterlos. Pero además, y lo dicen con razón, cuando usted dice que los drogadictos son unos enfermos, ¿por qué los metemos en la cárcel en vez de en un hospital? Lo que ocurre es que políticamente, en su momento,
Eso no se vendía fácil. Y Estados Unidos, además, no estaba de acuerdo en esa venta. Pero si se fijan ustedes y lo saben, los que han defendido esa política siempre han sido, hasta hoy, expresidentes de gobierno. Que era gente que se había salido de la política o les habían sacado y entonces opinaban, porque ya no perdían votos. Entonces decían lo que pensaban y decían, esto es una locura. Pero cuando estaban en activo, ni se te ocurra. Porque te llevas por delante un porcentaje altísimo de votos de una sociedad conservadora que te dice, pues usted está loco. Hoy ya hay un movimiento, empezando por Uruguay, en el que el presidente lo ha llevado y ha sacado. Es el único que ha conseguido una línea de legalización. Los demás están hablando de cosas relativamente distintas, que hay que entender. Pero además, y Blanca plantea, el tema de los clubes canábicos. El tema de los clubes canábicos es un movimiento que tiene su sentido en el movimiento del cannabis o de la marihuana, de esa especie de aproximación a la realidad. El cannabis está ahí y se ha convertido como el alcohol ya, en una sustancia independientemente que sea ilegal. Es bastante incongruente el fenómeno, como lo es en Holanda. Seguramente ustedes no han caído en la consideración de que en Holanda uno puede ir a un club, a los coffee shops, y fumar marihuana. Pero el del club no puede comprar la marihuana, porque es ilegal. Y entonces el del club dice, perdón, oiga, no me fastidie. Y cuando vaya a comprar la marihuana, ¿me pueden meter en la cárcel? Y dice, claro, coño, no me haga esto, joder. Usted no se preocupe, ya le hemos dicho que no hagan nada. Porque si usted me obliga a que yo le permita comprar, entro en la legalización, que no quiero hacerla porque tiene un tratamiento internacional que me crea un problema de la de Dios. Por lo tanto, déjese usted de rollos. Vaya usted por la puerta de atrás, se trae usted lo que pueda y vamos a dejarlo. Y mueves una situación incoherente completamente, que por supuesto aquí es peor todavía porque estás en la legalidad máxima. Todos esos clubs están ahí, los llevan a los tribunales, el tribunal dice, pues no pasa nada porque es una asociación que paga impuestos, que no sé qué. Y hay un barullo que nadie se atreve a romper. Pero hay una realidad, que hay 500. Y entonces, joder, pues sí que estamos arreglados. Pues sí, andamos en que no sabes muy bien y Internet funciona como un canal de venta absolutamente incontrolable, pero incontrolable, te la llevan a tu casa un motorista, te no sé qué, y tú dices, hombre, pero vamos a ver. Bueno, déjate de, no vayamos a querer arreglar esto porque todavía los trapeamos más, o sea que contemos las cosas y dejémoslas pasar. Y esas son dos cuestiones que están ahí, que el mundo no sabe cómo arreglar. Aquí hubo, yo creo que fue en Cataluña, donde había un lío de un ayuntamiento que quiso poner, pues era, estaba referenciado a eso. Le digo a usted, yo ahora cojo una finca enorme y la pongo para el cultivo de marihuana. ¿Por qué? Porque tengo un montón de clientes que me compran. Y dijeron, no se le ocurra, vamos, y se lanzaron como auténticas fieras sobre un proceso que tenía debajo algo que nadie ha explicado ni que nadie quiere explicar. Más vale, no me nea yo. Eduard Sala, a Hijas de la Caridad, ¿vale? Si tuviera que decir tres titulares, uno dirigido al legislativo, otro al ejecutivo y otro a la sociedad civil, ¿qué tres titulares diría usted? Bueno, yo intentaría casi hacer el mismo, pero que cada uno se arrime el ajo a su sardina. Estamos en un problema de enorme complejidad, pero de enorme importancia. Por lo tanto, la sociedad civil debe ser activa. Y debe ser activa en el compromiso y en su responsabilidad, que es la educación. Y la exigencia, sobre todo en ese campo educativo, de que los menores tengan una preparación para ser capaces de vivir en una sociedad que tiene esa problemática. Incluso como sociedad civil le diría que tiene que ser exigente, y esa ya se la llevo al Ejecutivo, en el cumplimiento de las leyes. Y tendríamos que decir, no me haga usted leyes que no va a cumplir. No me haga usted leyes para vender. Es decir, a mí lo de Asturias me parece muy bien, ponga usted 18 años, pero que no puedan comprar más que a los 18 años. Cuando usted pone 18 y luego compra a todo el mundo a la edad que le dé la gana, está usted vendiendo un producto, que es que la sociedad le diría, claro que sí, esto es otro. No, no. Sea usted consciente de que lo que pone es lo que quiere y va a hacer que se cumpla. Y, por supuesto, el legislativo le vale el mismo. Legisle usted de acuerdo con una realidad que usted conoce y esa legislación que usted hace que sea cumplible. Y luego que el Ejecutivo la exija. Gracias. Le voy a hacer una pregunta, quizás, o una divagación, algo que se me ha ocurrido, pero que de una forma u otra me preocupa y querría conocer más que nada su opinión sobre este particular. Los que pues ya tenemos una cierta edad recordamos que en nuestro tiempo quizá la sociedad en esto no estaba tan preocupada. Me refiero que en mi casa, por ejemplo, pues el día de Navidad era normal de que el niño bebiese un poco de, le llamaban champaña en aquella época, hoy en día la llaman cava, o ver a los padres fumando, y bueno, y no digamos pues de que no es una cosa nueva que se bebía, pero que yo recuerde
excepto el día que acabé la mili. Creo que nunca me emborraché por gusto. Otra cosa es de que sin darte cuenta, un día pues acabes un poco mareado, pero mientras de que hoy en día el problema suele ser lo contrario, es decir, no es aquello de alegrarse un poco, sino de que la gente se ya va con la intención de emborracharse un poco a lo visto en las películas americanas. Creo que la sociedad está mucho más preocupada que antes, pero a mí la preocupación me viene en doble sentido. No puede ser peor, porque con todas las prohibiciones, lo que estamos haciendo es crear el gusto, o sea, el gusto por lo prohibido. Me refiero, una limitación concretamente, es la prohibición, absoluta que me parece muy bien, no es que esté en contra, de cualquier tipo de alcohol a los menores, que muchas veces en las casas se lleva a rajatabla. Es decir, incluso pues de que el niño vea un poco de cava en una fiesta, se puede considerar grave. No estamos de una forma u otra incidiendo a que el niño cuando esté fuera de casa lo haga. No sé si he expresado la pregunta, quizá puedo. Tiene mucha razón. Lo que pasa es que es verdad que era un momento distinto. En ese momento que usted señala, que yo evidentemente también vivía, digamos que vivíamos en el consumo de alcohol fundamentalmente el patrón mediterráneo. Yo salía los fines de semana, salía un día, el que fuera, el sábado o el viernes, pero no los dos, porque no había dinero para salir los dos. Y yo iba a un sitio a tomar una copa con mis amigos y a las 2:30 estaba en mi casa. Y consumía tranquilamente, no había que... Eso se ha roto completamente. Y se ha roto, y tiene usted razón, yo creo que el tema de la prohibición siempre es un excitante, pero la prohibición, si además va unida a la promoción, ahí ya estamos pringados. Es decir, yo lo digo todo el rato, miren ustedes, ¿quieren ustedes reducir el consumo? Reduzcan los horarios. Se ha terminado, o sea, se ha terminado a las 4 de la mañana, se ha terminado. Si usted saca a la gente joven de 12 de la noche a 9 de la mañana, como mirlos, porque es que no pueden estar de otra manera más que consumiendo y fundamentalmente alcohol, porque si encima entran en nota ya no lo quiero ni pensar. No pueden estar 9 horas, si es que no se aguanta, no se puede aguantar. Cuando vemos todos en la prensa una fiesta en Ibiza de 5 noches sin dormir, cocaína. Claro. ¿Usted qué cree? ¿Que hay gente que se está 5 noches sin dormir bailando y no pasa nada? No, ya lo sabemos. Luego, no promocione usted 5 noches sin dormir porque nos va a pasar lo que nos pasa. Entonces, además de la prohibición, que yo evidentemente le doy toda la razón, está el modelo o el estilo de vida que se ha colocado para la gente joven que les lleva a consumir de una forma despiadada, pero despiadada, que es el gran problema del consumo actual y por el que hay que volver a evitar, por un lado, esa posibilidad de consumo y después a educar. Yo, mis hijas, que son muy deportistas y que no han bebido, gracias a Dios, pues me decían, papá, yo a las 2 de la mañana estoy en casa, ¿veis que estoy de Coca-Colas o de zumos hasta el gorro? Es que si he salido a las 11:30 me he tomado 6 Coca-Colas. Digo, oye, no quiero más Coca-Cola, los vasos de agua, me voy a mi casa. No hay Dios que aguante esto, pero claro, el que se ha colocado 5 o 6 copas ya, no sabe si está ya en su casa. Y si encima le queda por delante 4 horas más, no te quiero contar. Y si encima entra en elementos de compensación, y entonces cuando ya está que se cae por la ventana, se pega un toque de coca y dice, aquí está el campeón otra vez, ¿cómo? Y tú dices, oiga, un momento. ¿Este es un problema de las sustancias? Sí, de las sustancias y demás cosas, ¿eh? Por lo tanto, contemplemos el espectro. Señor Calderón, yo le quería preguntar desde mi posición de estudiante de máster de drogo de dependencias, también desde mi posición como adicta, que llevo 5 años en recuperación, y como admiradora pues también de la labor de la FARC. O sea, yo estaba, cuando estábamos comiendo, me hacía la siguiente pregunta. O sea, ¿qué nos pasaría si, por ejemplo, el alcohol está aquí y es normal, pero ¿qué nos pasaría si al lado del pan pues hubieran puesto unas cuantas rayas de coca, ¿no? Entonces... Que yo no podía estar. También le quería preguntar por qué prácticamente todo el mundo acepta que la adicción es una enfermedad, pero en la práctica se considera pues todavía desde la palabra fenómeno, sí, y problema. O sea, es una palabra repetida tanto desde el plan nacional como desde todos los ámbitos. Entonces, claro, ¿por qué no realmente no se llaman a las cosas por su nombre? O sea, y en lugar de problema fenómeno decimos lo que es, lo que usted ha dicho. Uh-huh. O sea, un gran negocio y una claudicación de la familia, de la escuela y de la sociedad entera, sí, aparte de otras muchas cosas. Sí. Tienes toda la razón. Me ha dado mucho miedo cuando has dicho lo de máster, porque digo, bueno, estoy hundido, cualquier cosa que diga sabe mucho más que yo, con lo cual. Pero bueno, tienes razón, tanta razón que nosotros
tenemos incluso un debate que tampoco hemos sido capaces de plasmar, para hablar de los problemas de drogas, no de los consumos de drogas. Los técnicos de mi casa, con razón, me dicen, ¿y si el consumo de drogas no diera problemas, sería un problema? Y digo, no es un trabalenguas, ¿eh? Una cosa es que estigmaticemos el consumo de drogas porque tiene una imagen social determinada. Si el consumo de cocaína no produjese ningún problema de ningún tipo, ni de salud, ni de nada, ¿atacaríamos la cocaína? Y yo diría, pues no lo sé. Yo entiendo que no, porque las pasas, cuando uno toma pasas, no pasa nada. Y como no pasa nada, pues las pasas están ahí. El problema es que la cocaína te puede matar y te hace adicto y te condiciona la vida. Entonces ya estamos hablando de los problemas. Por eso, evidentemente, hay gente que tiene una adicción y, por lo tanto, se encuentra en una dependencia importante, y hay gente que consume y un día deja de consumir y ahí está. Pero, claro, manejar eso en una sociedad conceptualmente anclada en procesos históricos que no es capaz de salvar las posiciones del tema del alcohol y de no sé qué, avanzar a esos niveles es una cosa terrible. Yo supongo que lo verían en algún momento. Yo soy el que criticó a la selección española de fútbol por su conducta en el Campeonato de Europa en la plaza de Cibeles de Madrid. Lo dije en los medios, que fue una imagen deplorable, que no se podía tolerar que gente que tiene una capacidad de influir brutal en los niños salieran que no podían hablar. Bueno, estuve a punto de tenerme que ir a vivir a Johannesburgo, porque me pusieron a escurrir. Y era una cosa que tenía, en mi opinión, todo el sentido del mundo. Yo no estoy intentando condicionar, ni soy un ayatola, ni uno que va un fundamentalista, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es que el ejemplo hay que cuidarlo. Y que si tú influyes con tu ejemplo en los niños, cuidado con lo que haces. Pero en tu casa, como si te quieres beber la lejía, es tu problema. En la televisión no. En la televisión no. Bueno, quiero decir que la capacidad de recibir información por parte de la sociedad es la que es. Y hay que ir poco a poco. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo contigo que habría que intentar que haya dispositivos de avance, entidades más pioneras que estén intentando que no se pare la máquina, que vayamos acercándonos más a la realidad de las cuestiones importantes para nuestra convivencia. Hola, buenas, Ignacio. Sí, Josep Rovira. Cierto, quiero comentaros sobre el tema de cambio de perspectivas, de políticas, de drogas, ¿no? Es una realidad que ese cambio se está produciendo cada vez de manera más acelerada. Cierto, lo que comentabais, España está despenalizado el consumo desde los años 70. Lo único que sucede es que cuando el consumo propio está reconocido, no hay opción a un acceso a las sustancias y queda la población en una posición de indefensión. Esto es lo que hemos tenido. Pero esos cambios son observables en los últimos años, como 20 países han despenalizado el consumo. Vemos que ya no es Holanda, que es desde hace 25 años que tiene regulado el acceso al consumo de cannabis, aunque no lo que es la plantación y mercado. Pero ahí encontramos como Estados Unidos, muchos estados tienen el acceso al uso farmacológico, dos estados ya están en lo que sería el acceso al uso recreativo, Colorado ya funcionando, dos estados más que van a añadirse, un cambio de perspectivas en políticas latinoamericanas a partir de lo que es organización de estados americanos, en que en sus documentos de escenarios abren la posibilidad a valorar alternativas políticas. Uruguay es una muestra clara de una regulación entera, completa, alrededor del cannabis. Bolivia no hace muchos años salió de las convenciones para el tema de la hoja de coca y dijeron no, vuelve a entrar y con la hoja de coca. Es decir, esos cambios están clarísimos que se están produciendo, y acá en España tenemos el Parlamento catalán en una moción a 4 meses de buscar una vía de regulación de los clubs cannábicos, igual que el Parlamento vasco, ¿no? Pero en contra encontramos ahora una reacción a nivel de Estado español en poner en marcha una nueva legislación de ley de seguridad ciudadana, en un aumento de sanciones administrativas. Si antes era de 300 a 3.000 euros el consumo propio en vía pública o tenencia de sustancia, pasa de 3.000 a 30.000. Lo que sería el acceso al tratamiento como vía de suspensión de la sanción no será posible. Siempre la deuda de pago deberá ser cumplida, si es de menores lo será por sus padres, o sea que la vía de responsabilidad de trabajo educativo desaparece, y toda la vía de autocultivo
en el cual pues toda la jurisprudencia marcaba que el autocultivo para consumo propio pues no era sancionado, pues era sancionada de 30.000 a 600.000 euros. En una vía clara de poner coto a lo que serían esos clubs canábicos. Ese cambio legislativo en un marco que evidentemente no obedece nada a lo que son las tendencias políticas y de posicionamiento de la sociedad civil, diría también, ¿cómo es observado por usted e incluso por la propia FAT? Pues mira, yo creo que lo que estás planteando es un tema, porque estamos hablando de un tema enormemente complicado, ¿eh? Enormemente complicado y que además, insisto, como he dicho antes, que no hay blancos y negros. Es decir, yo te diría que no sé si yo he podido dar la impresión de que estoy a favor de todas estas modificaciones regulativas, que posiblemente he podido dar esa impresión, pero también diría que no nos olvidemos que las sustancias que hoy más están siendo acotadas en su presencia social es el alcohol y el tabaco, que son las dos legales. Es decir, el Ejecutivo le está metiendo leña por un tubo porque tienen un porcentaje de consumo que es 10 veces o 20 veces o 30 veces por encima de cualquier otra. Por lo tanto, les da miedo. Y con razón. Sí, cuidado. Otra cosa es que en este tema lo que estamos haciendo es legalizar o legislar sobre la realidad. Cuando el cannabis ya se ha configurado como un elemento que está y que lo compra uno en cualquier sitio porque está al alcance de cualquiera y que no sé qué, pues empiezas a hablar, pues casi hay que legalizarlo porque ya está legalizado. Lo que pasa es que si pueden, dirán, más vale no hablar de este tema porque encima vamos a tener unos elementos negativos que se nos vienen encima. A mí el análisis, y yo creo que el tema de Latinoamérica es un tema que va a tener su importancia, porque evidentemente Estados Unidos tiene mucho peso y va a acabar siendo un cierto ejemplo de por dónde van las cosas en cuanto a posible cambio. A mí me parece que la sociedad española no está preparada para debatir la posibilidad de avanzar en la flexibilidad legislativa de un tema como drogas, porque sigue habiendo unos anclajes brutales mentales en unos porcentajes. Lo que sí me parece importante es que los expertos en la materia y los responsables vayan haciendo un seguimiento muy próximo de la problemática, de las dificultades, de la evolución y en lo posible vean pues que de alguna manera vayan acercando la realidad a lo que el papel puede aguantar. Pero no creo que vayan a entrar en un análisis porque se les echa encima un porcentaje muy alto de gente que no entiende prácticamente nada, pero que ven, no olvidemos, en mi época, hace mucho tiempo, se pensaba que en los colegios vendían unas pegatinas que se las daban a los niños y se las pegaban y se hacían adictos a las drogas porque tenían drogas. Una cosa verdaderamente cómica, parecía. ¿Pero qué dices? Bueno, la gente estaba asustada con eso. ¿Legalizar qué quiere decir? ¿Que va a haber en la puerta de los colegios un señor vendiendo cocaína? ¡Claro! No, hombre, no, que no, que no. Ante realidades de ese tipo, de tan profunda desorientación y confusión, el legislador se ata a los machos y dice, oye, vamos a dejar esto porque es que cualquier cosa que hagamos, malo. Y en paralelo, la realidad avanza. Buenas tardes, Jordi Feo de Proyecto Home Cataluña. Antes usted ha hablado del papel de los medios de comunicación y quería preguntar, bueno, pensado en el caso de hace un par de semanas, nosotros recibimos bastantes demandas porque murió un famoso actor norteamericano por problemas de heroína. Sí. Y bueno, pensaba un poco, ¿no? Que hemos hablado pues del tipo de consumo ha variado en estos 20, 30 años. La heroína ya no supone el problema que antes suponía, pero sí que es, a veces, ¿no? Parece que los medios oyen la palabra heroína y bueno, hay una atención aún muy grande, ¿no? Porque relacionan con la epidemia de hace 20, 30 años y quizá pues, con otro tipo de sustancias no tienen esa atención. La pregunta era un poco, pues, ¿cómo cree que, o cuál cree que es el conocimiento de los medios de la actual situación y si ha habido evolución en el tratamiento? Ahora, el conocimiento de los medios, salvo de Begoña, que es altísimo, porque es una experta en el tema de drogas. Y Blanca Cía también. Ah, Blanca también, no lo sabía lo de ella, pero entonces Blanca también. Bueno, pero esa persona que ha fallecido en Estados Unidos, que es actor, he leído que le comentó un amigo suyo, cuando yo muera, seguramente esto va a evitar que mueran 15 o 20 personas. Porque yo, por mi notoriedad, voy a ser noticia en todos los periódicos y mucha gente se va a asustar y va a parar. Por lo tanto, ahí estoy. Bueno, está muy bien visto. Porque si en vez de ser ese señor, el Human, este o como se llame, hubiera sido el que vende periódicos en la esquina de la 42 y la 27,
no se había enterado nadie y no había pasado nada, pero ha sido un famoso. No digo nada si el pobre Cristiano Ronaldo se muriera de heroína. Bueno, tendríamos un debate de la heroína aquí durante 8 meses, porque es un gran personaje mediático. Y eso los medios lo recogen y producen el efecto que producen en cuanto a debate, en cuanto a ese tipo de consejos. Pero técnicamente, a nivel de profundidad y de ver exactamente si hay algo nuevo bajo el sol, vosotros que sois expertos en la materia, sabéis que no. Vosotros conocéis perfectamente la realidad del fenómeno, la realidad de los problemas, la realidad de los consumos y lo que le pasa a la gente. Al margen de que cuando hay un actor americano que se muere, durante un mes os están llamando por teléfono para que hagáis declaraciones de qué pasa con la heroína, si hay repunte en España o no, y si realmente los niños pequeños toman heroína. Nada más, no pasa nada más que tiene la notoriedad que tiene. Los medios han hecho el daño de buscar no la información, vamos, no la formación de la opinión pública, sino la información, la noticia. Pero yo creo que eso no solo es del tema de las drogas, es en general. Es decir, los medios tienen una plataforma que a mí me parece importantísima para sensibilizar a la sociedad en el conocimiento de las cosas, para proponer. Yo no estoy de acuerdo en lo que ellos dicen siempre para defenderse. Nosotros no estamos aquí para educar. Yo creo que tampoco para deseducar. Y, por lo tanto, ese es un gran tema que es difícil de manejar y que cada uno tiene su razón, pero que a mí me parecería importante que el medio hiciese una información que permitiese que gente se enriqueciese con lo que cuentan y pudiera utilizarlo tomando posiciones que le benefician, no anecdóticamente en un programa que cuente la vida de pequeño del pobre hombre este americano que se ha muerto por la heroína, porque no aporta nada. Me parece que ya es el tiempo para, o sea, es el tiempo para estar mucho más tiempo, si quisiéramos y pudiéramos, porque el tema y el ponente la verdad es que resulta muy entretenido, pero me parece que este es el tiempo que nos hemos marcado. Y bueno, yo personalmente doy muchas gracias a todos ustedes y al ponente por todo lo que nos ha explicado aquí, que como siempre es muy interesante. Muchas gracias, Blanca. Y cierra el acto. Moltíssimes gràcies a tots vostès i especialment pues, moltes gràcies Ignacio, Begoña, Blanca, Maria, l'equip de la FAT con el que continuaremos colaborando y sabemos todos que lo tenemos siempre accesible. Muchas gracias. Muchas gracias.